Tres reglas inquebrantables para un lavado de ropa exitoso. ¿Alguna vez te pasó que colocaste una prenda blanca en la lavadora y descubriste al final del lavado que se ha vuelto rosa por culpa de alguna prenda roja que pasó inadvertida? Aunque aprenderlo puede haber resultado duro, especialmente si la prenda que se tiñó de otro color era muy apreciada por ti. Seguro aprendiste que separar la ropa por color es una regla inquebrantable al lavar la ropa. Pero descubrimos que hay otras reglas que deberás seguir si quieres proteger tu ropa y llevar a cabo un lavado y secado más eficiente. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Ordenar por color. La mayoría de personas en general están acostumbrados a separar la ropa blanca de la de color, pero esta regla va más allá. Conviene separar la ropa en tres grupos: oscura, media y blanca. Y si en la colada tienes una prenda nueva de un color intenso, como un pantalón rojo o una remera azul marino, será mejor que lo laves aparte. Número 2. Clasifica por tipo de tejido. Una regla sencilla para clasificar la ropa a lavar de acuerdo al tipo de tejido es mantener juntos los tejidos de pesos similares. Solo imagina lo que sucede cuando colocas una gruesa campera deportiva y un jean junto a una delicada blusa de seda o un cardigan de hilo. La prenda más pesada maltratarán y podrán dañar la prenda más delicada. Además, será más fácil de secar en la secadora prenda del mismo peso que colocar prenda de diferentes pesos y arriesgarte a que la prenda liviana salgan totalmente arrugadas y resecas. Número 3. Ordena por grado de suciedad. No conviene mezclar los pantalones deportivos manchados de barro de tus hijos con tu delicada blusa de seda color crema, porque de seguro la suciedad de los pantalones pasará a la blusa. Clasifica por grado de suciedad, evita que el exceso de mugre se vuelva a depositar en la prenda menor sucia. Así que separa las prendas de acuerdo a qué tan sucia estén y luego elige un programa de lavado que se ajuste al grado de suciedad de cada grupo. De esta forma, economizará detergente y energía y la ropa de cada grupo saldrá más limpia.